también se apagó durante semanas en Barcelona. La huelga de la empresa La Canadiense dejó sin electricidad a la ciudad, paralizando toda actividad. Ahora que se acercan todos esos días de nervios e insomnio por la selectividad, tenéis a vuestro alcance toda la historia de España en la gran aplicación de Academia Play. Ante los continuos conflictos sociales que asolaban el país, el gobierno accedió a reducir la jornada laboral a 8 horas y un ministerio específico para asuntos laborales. Hola amigos, ¿todavía no conocéis la app de Historia de España de Academia Play? ¿No? Estáis muy fuera. Ni Leovigildo, ni Recaredo, ni ninguno de los reyes godos la dejaría pasar. Corred, descargarla y a disfrutar con nuestra historia. ¡Fuerza y honor! Aplastó en las Alpujarras la revuelta de los moriscos que se opusieron, además de ordenar su posterior expulsión de Granada y dispersión por Castilla. Bueno, yo creo que fui de los primeros en descargarse la aplicación, porque es que estaba la BAU tan cerca, mi sobrina no dejaba de preguntarme todos los días, que en cuanto la vi con los podcasts, vídeos, apuntes, material extra, vamos, era grande del tirón y a día de hoy te lo aseguro. Ya le digo, María, estúdiate otras asignaturas porque es que historia ya la tienes más que sabida. En 1897, Cánovas del Castillo fue asesinado. Mateo Sagasta murió 6 años después. Saludos desde Historia y Roma Antigua. Gracias a Academia Play por los años que lleváis ayudándonos a conocer un poquito mejor la historia del mundo y la historia de España. Y felicidades por la nueva app sobre historia de España. No os la perdáis, no tiene desperdicio. Santiago Carrillo deja atrás la clandestinidad y alza la voz en libertad para pedir el voto del Partido Comunista de España. ¿Te parece difícil conseguir que tus hijos se lean todos estos libros de historia? A mí sí, por eso me he descargado la aplicación de Academia Play y ahora son ellos los que me piden que les ponga vídeos de historia. ¿Y quiénes nos ayudan en este fraude electoral? Los cómplices fueron altos funcionarios, tanto del gobierno central como de las provincias. Y, por supuesto, los caciques de los pueblos. En la que de una forma amena, divertida y entretenida, los jóvenes pueden repasar los temas y pueden aprender historia para la prueba de EBAU que les toque este año. La verdad es que es una aplicación fantástica y la recomiendo encarecidamente. Por la patria, Dios, fueros y rey. El lema de los carlistas. Desde la prehistoria hasta nuestros días, hasta nuestros pecadores días. ¿A qué esperas?